quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. Y que conste que dije de Iztapalapa para Adela. ¡Eso es todo! ¿Cuánto nos queremos, doctor? ¿Cuánto nos queremos? El universo. Bueno, venme a platicar la historia. Sí, si no se me olvida. Es correcta, buenísima. Quiero que me platiques esta historia, Jorgito. A ver. A ver, viene. Jorgito. A ver, Jorgito. Jorgito, ¿qué te hiciste, güey? Muy bien, te ves muy bien. No, sí te hiciste. ¿Qué? No, te lo juro. Sí, que nos diga. Sí, que nos diga. A ver, viene Jorge. ¿Cómo está esta historia? ¿Cómo sale la historia? ¿Qué me echó? Bueno, es una historia muy... es muy interesante porque... realmente, bueno, yo esa canción la hice ya hace mucho tiempo.
hace mucho tiempo, bueno, ya pasaron algunos años. Y solo algo. Seguimos con hace mucho tiempo. Exacto. Sí, muchas veces a los niños no los dejan, no los dejan salir de su casa, ¿no? Sus papás los cuidan, a las niñas, a los niños, pues no, nunca han ido a una fiesta, nunca han ido a ningún lado, ¿no? Sin los papás. Entonces, el papá dice, no, pues sabes qué, pues pues, y se piensa, ¿no? Pues hasta que seas mayor de edad o cumplas, a lo mejor te dejo salir a una tardeada. A una fiesta, ¿no? A un convivio, pero pues por lo mientras no. Ok. ¿No? Entonces, la canción se trata de que, pues nunca han salido. Sí, digamos, en la canción de 17 años, la muchacha o la niña, pues nunca ha tocado a la mano de alguien, ¿no? Ok. Entonces, conoce una persona, pues, yo me imagino un poco mayor, ¿no? Dos años mayor o tres años mayor. Que sí, ya van a las fiestas, ¿no? Sí, entonces, por primera vez, esta niña de 17 años le toca la mano a alguien, ¿no? Que nunca le había tocado la mano. Y entonces se empieza a sentir maripositas en el estómago, ¿no? Y se pregunta a la niña, ¿no? ¿Qué si eso es el amor, lo que está sintiendo, eso ¿no? Eso es el amor. ¿Qué si eso, es el amor? Porque nunca había salido con nadie, ni siquiera darle una vuelta al jardín de Iztapalapa, ¿no? Por decir. Sí, claro. Y dijo jardín de Iztapalapa. Entonces, uh-huh. Entonces, siempre se por eso es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido una sensación así, porque por primera vez... Pues, y siente maripositas. Siente maripositas porque alguien le toca la mano. Le agarra la mano y dice... Ay, ¿Qué está pasando? Es una canción de mucha inocencia, ¿no? Sí, porque, bueno, como los padres, yo me imagino, así como de México, como de todo el mundo, pues cuidan a sus niños, ¿no? Niñas. Pero tú escribiste esa canción pensando, ya dinos en quién. Ah, no me veas, no me veas, Alfer. No, ya. No, pero sí, esa es la historia bonita, ¿no? Porque yo me imagino, yo me imagino que cuando ya pues ya cumplen 18 años, 19, ya los papás, pues quizá la dejan dan más permisos, a un convivio con sus compañeritos de la escuela o así. Entonces, esa es la historia. ¿Ustedes a qué edad empezaron a ir a las fiestas? ¿Ustedes, niñas? ¿Cómo las traían? Mi mamá, pues... ¿Cortita? Cortitas. Sí. Mi mamá siempre fue estricta. Muy estricta. Uh-huh. Pero no nada más con nosotros, con todos. Con todos. Pero no, más para las mujeres. Un poquito más para la mujer. ¿A qué edad? Pues a lo mejor, no sé, en la prepa. ¿Y al jardín de Iztapalapa? ¿A qué hora salían al jardín de Iztapalapa? No salíamos. ¿No las dejaban? Acompañada con mi mamá. ¿Solamente? Sí. ¿Y ustedes? Igual, tenemos que salir al jardín con mi mamá. ¡Ya, Eli! No, yo creo que cada uno de los hermanos teníamos más chance de tener. Voy a volver a poner orden, permíteme. A ver si podemos guardar silencio, ¿no? Ya nos interrumpieron. Ya nos interrumpieron, pero a ver, ¿se me olvidó? ¿Viene? ¿Qué? ¿Qué estaba? Que decía tu mamá, yo? Que cada uno de ustedes fue diferente. Sí, porque yo creo que hasta la prepa yo tuve novia, hasta la prepa. Ya en la secundaria todavía, en esa época, como que no estaba... ¿No les mandabas notitas a las niñas de banca? ¿No? No, bueno, no era de notitas. ¿De qué era? Era de cruce de miradas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero no tuviste novia en la secu? No, hasta la prepa. Hasta la prepa. ¿Quién fue tu primera novia? Híjole, ni te quiero decir, porque si no se me arma. ¿Se te arma? Sí, muy cañón. ¿Ella también lo trae cortito o no? ¿Sí? ¿Lo traen cortito? Yo no creo que nadie te traiga cortito. No, ¿verdad? No, ¿o creo. Sí? No. ¿La señora lo trae cortito? ¿Te traen más cortito tus hijas? Ah, bueno, son diferentes. ¿Por?
Porque, ¿cómo te diré? Por ejemplo, Valeria estaba todavía, por ejemplo, niña, ¿no? Muy chiquita, como 3 años. Y no, todavía no, como no distinguía bien, pero sí tenía muy bien ubicado el papá. Ok. Y la primera vez que vio un tema de entrega de amor, que yo salía ahí con otra muchacha ahí. Ajá, ajá. Se quedó como que... Y nada más me dijeron que se le salieron sus lagrimitas. Ay, no, pues cómo va a entender esa niña. No entiendo, sí, exactamente. Entonces, de ahí ella como que siempre era más celosa conmigo. Y hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí, te digo. ¿Quién más? ¿Valeria? ¿Cuántos tienes? Tres. Valeria, Diana y Elías. ¿Y cantan? Pues con él y Diana. Tienen su grupo aparte. ¿Y qué tal les va? Y más o menos. Están empezando a tener hay un poquito de trabajo, pero sí cuesta trabajo. Sí, cuesta. Cuando mucho. Ustedes me dicen, estamos celebrando nuestros 40 años. ¿Cuál dirían que es el momento del despegue de mis Ángeles Azules? Porque son míos y de nadie más. ¿Eh? Que hable Alfredo, ¿por qué no ha hablado? Viene Alfredo. Bueno, cuando se forman Ángeles Azules, ya se forma como el año 1973. Es cuando se empieza, y cuando se cuenta ahorita de la historia del grupo, que se dice que llevamos 40 años. Es desde entonces. Es cuando se grabó. O sea, cuando nosotros empezamos necesitamos mucho tiempo para aprender y poco a poco irnos acoplando todos. Y hasta el 1980 es cuando se graba. Cuando se graba la cumbia del acordeón. Y esa ahí fue la primera grabación. Y entonces están contando desde entonces. Pero... ¿cuál dirían que es el momento donde despega Los Ángeles Azules? Cuando fue en el 93, Disa. En la compañía Disa. Sí, 93. Disco Disa Monterrey. Okay. Ya ahí empieza con los temas de mi hermano Jorge, que son entrega de amor. Y ya es, ¿cómo te voy a olvidar? Pecado, ¿cómo es te voy que a olvidar? Con qué rolones. 17 qué años. Qué rolón. Ahí empiezan todos los éxitos de mi hermano. Y ahí empezó el grupo muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte ahí empezó. Con ¿cómo te voy a olvidar? Yo creo que fue ahí despegaron, sí. ¿No? Yo creo que fue el primer tema que ya fue más internacional. Oigan, ¿y ya tienen su avión? No. Ya. En mi cuarto. Ya. Ya sí, cómprales el avión, Eli. Ya cómprales el avión. No, más bien. ¿Él? No, ¿quién administra? No, aquí mi mamá administró toda la vida y mi mamá dice esto para mis hijos. Y así se quedó. Y así se quedó. Así se quedó, sí. Está increíble eso, está increíble. Sí, porque todos aquí no hay que... todos por partes iguales. Desde que mi mamá estaba con nosotros, siempre fue así. Trabajes lo que trabajaras cada uno en persona, decía mi mamá siempre. Todo para todos. Y todos van a ganar igual. Aquí no hay nada de que uno. Y siguen así. Y así está y igual. Y nunca se ha cuestionado absolutamente nada al respecto. No, seguimos así. Todo para todos. Debió de haber sido muy duro para ustedes, ¿no? La ausencia de la madre. Digo, para todos la pérdida de nuestra madre es durísimo. Pero para ustedes, pues es que ella los amalgamaba a todos. Que ahorita, pues, bueno, se siente... como yo pienso que no tiene mucho que mi mamá se nos fue. Por ejemplo, yo llego a la casa a ver a mi papá y eso, pero se siente el vacío, se siente la ausencia, falta su presencia de ella. Ella, estando ahí, era otra cosa. Está mi papá, pero... sí. Pero siempre es que la mamá... La mamá es la... que ya va a ser el día del padre, ¿eh? ¿Le van a cantar al jefe o qué van a hacer? ¿Ya? ¿Ya qué? Ya le vamos a hacer su fiesta de día del papá. ¿Van a hacer? Pues sí, hay que hacerla. ¿Con pozole y toda la...? No, los vamos a llevar, yo creo que al evento, no, es que tocamos 19 y 20. Ah, 19 y 20. Invítenme, ¿no? Sí, ya estás invitada. ¿Sí? O sea, le digo a Tere. Tere, no, yo ya quedé dos cosas ahí, muy ya, importantes ya con está. Tere. Ya. Perdonen, sí. ¿Verdad, Teresita? Bueno. Tú y yo ya... acordamos. Hasta te dice así. Pero ya. No hay pago de por medio. Es que ustedes quieren cobrar todo. Así no se puede. No, así no se puede. ¿Qué, mi Jorge? Oigan, pero a ver, ahora que van a empezar la gira por Estados Unidos, ¿van a ser cuántos? ¿7, 8 meses de gira?
No, a partir de agosto hasta marzo de 2022. Agosto, y en diciembre estamos por acá. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre acá. Ah, diciembre acá, diciembre noviembre, aquí. Enero, febrero, marzo. Sí, 7 meses. ¿Qué? ¿Sin avión? No importa. Nos vamos en camionetas. Tú, no, no te preocupes. Ya, no te preocupes. ¿Quién duerme con quién? O ya cada quien duerme solo. Ya da para que cada quien duerma solo. Son cosas íntimas. No, no, pero antes dormían juntos, acuérdense. No, antes en el autobús. En una cama. No, en el autobús, ahí nos quedábamos. Yo me acuerdo, mucho me tiempo. Contaron. Íbamos en carretera ahí a dormir. Pero ahora ya alcanza, ¿no? Para que cada quien tenga su habitación. Sí, okay. Mi mamá platica que a sus 8 hijos los acostaba en un colchoncito a todos. Empétate. Empétate. ¿Se imaginaron alguna vez estar donde están ahora? No. Cuéntame. No. A lo mejor fue un sueño, pero bueno, a veces los sueños se hacen realidad. Sí, sí, sí. Entonces, nunca nos imaginamos estar de menos aquí contigo platicando. Ya. No, pues es algo así. ¡Qué bien bajado ese valor! ¡Qué bien bajado ese valor! Adela, te voy a contar. ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Cómo es que llegan Los Ángeles Azules a la compañía actual que tenemos? A ver. Iba yo a la radio y siempre me decían, ustedes ya fueron. ¿Ya fueron qué? Ustedes ya tuvieron su época, yo ya no te puedo tocar. Ahorita ya vienen otros estilos. Y un día que íbamos a tocar para Toluca, veo un letrero y decía Vive Latino. Y le digo a Eric, el que canta con nosotros, ¿qué es Vive Latino, mi Eric? Dice, es uno de los mejores eventos que hacen a nivel internacional. Vienen grupos de todo el mundo, mi Pepe. Y que me meto a internet y busco Vive Latino y me dan un número y yo marco a la compañía esta Ocesa. ¿Tú marcaste? Yo marqué. Señorita, soy Pepe de Ángeles. Quiero hablar con Alejandro Soberón. No. Le digo, soy Pepe de Los Ángeles Azules. Ando buscando una empresa de representaciones. No sé si se pueden interesar por nosotros. Y me contesta una secretaria que había estado en Discos Disa Monterrey. Ah, los conocía. No, los conocía. Dice, hola, Pepito, ¿cómo estás, manito? Y que, le digo, oye, Moni, para entrar ahí, dice, es que aquí es muy difícil porque no hay música de la de ustedes. Es de pop, rock y todo eso lo que ellos manejan. Dice, háblame el lunes. Yo soy la secretaria particular de ¿se puede decir el nombre? Sí. Alex Mirraj. Entonces le digo, órale pues, yo ya le hablé el lunes. Y le digo, ya dámela mala, mi Moni, ya dámela. Y dice, ¿tienes pluma y papel? Le digo, sí. Ya te dio la cita. Wow. Nomás le dije que eran Los Ángeles Azules. Dice, tráetelos. Dale la cita para tal día. Y de ahí se viene todo este cambio de que hemos tenido. Sí, es una maravilla. ¿Cuál fue el primer dueto que hicieron? Con Saúl. Con Saúl. ¿Y luego? No, pues ahí. Lo de el de Belinda también fue exitosísimo, ¿no? Yo, sí, ahí también. El de Belinda fue. Oigan, ¿y conocieron ahí al J Balvin? ¿Cuándo van a cantar con J Balvin? Buena pregunta. ¿Ya está para este disco? No, yo no dije nada. ¡Eso! Yo no dije. O pongas esa cara y di, ¿sí va a estar J Balvin? Necesitamos preguntarle a Tere. 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 ¿J Balvin? Que no te me escondas atrás de la cámara. Sí, está escondida. Hazte para acá. ¿Qué? No, J Balvin no. ¿Quién sí entonces? Es sorpresa. Ay, díganme. No, ya dijimos. Este programa es por Adela. Todo por es por adelantado. Exactamente, pues ya dijimos. Juanes. ¿Esa cuándo se estrena? El 25. Le pregunto a Tere. No, también. No, ya te estoy platicando. 25 de junio. 25 de julio. Junio. Ah. O sea, ¿Ya? Estamos estrenando el tema contigo. ¿Conmigo? Sí. Ok, ¿cuál es el del perro? ¿Cómo va? Por un perro. ¿Quién se sabe un poco de la letra? Tú, Jorgito. Tantito. Me cambiaste por un perro. Es todo. Ay, ya.
¿Qué tal estuvo? ¿Lo disfrutaron? ¿La pasaron bien? ¿Cómo estuvo? No, estuvo bueno. El perro calor. Está así. El perro está mucho grande, calor. Mucho. Es que lo hicimos en exterior. Uy. ¿Y estaba cuánto bueno. tiempo les tomó? No, pues todo el día completo. ¿Todo un día? Un día entero. Un día entero. Uh-huh. Como sea. ¿No? Como sí, sea. ¿Fue en Miami? Miami. Pero sí fue en el exterior y el calor. Es rico. Siempre es bonito. ¿No? ¿Se quedan más días? Sí. ¿A qué? Shopping. ¿Y qué me trajiste? ¿Qué me trajiste, mi doctor? Es que de veras, no se puede así. Aquí, te traje este show para ti. Este show para mí. En especial. No, yo la verdad sí les quiero decir cuánto los admiro, cuánto los quiero. Son la neta del planeta. Son mis ángeles azules, los llevo siempre en el corazón. Yo creo que ustedes saben lo mucho que los quiero y lo mucho que los admiro. Lo mismo de aquí para allá. Tuve oportunidad también de ver a su mami alguna vez. Me encantan ustedes y los felicito muchísimo, no, de verdad. Es un agradecimiento que tenemos contigo, porque pocas entrevistas entrevistaron a mi mamá. Y esa es una entrevista que la valoramos mucho porque está mi mamá y mi papá. Sí, en entrevista con nosotros. Padrísimo. Porque casi no iba mi mamá a las entrevistas. No le gustaba. Pero esa entrevista sí. Sí, estuvo ahí, estuvo muy bonito el programa. Y también algo importante, fíjate que cuando mi mamá estuvo muy enferma, el grupo tenía mucho trabajo. Y empezó lo de la pandemia y todo. Y estuvimos todos con mi mamá cuando realmente estaba en agonía mi mamá. Estábamos todos la vimos, todos estuvimos ahí. Si no hubiera surgido lo de la pandemia y eso, yo creo que nadie no hubiéramos podido quizá ver a mi no mamá. Hubieran podido estar. Y es algo importante porque para mí, pues mi mamá siempre decía mis hijos. Entonces, malo porque fue la pandemia y bueno porque estuvimos todos ahí con ella. Pues sí, la verdad que sí, tu papá debe estar extrañando, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? De hecho, sufrió mucho. La ausencia, pero muchísimo, muchísimo. Mi papá anda en los 100. No me digas. Sí, mi papá anda en los 100. Es que no se sabe si tiene 97, 98 o tiene. Ya da igual, o tiene 103, 100 o 102. 104. Da sí, igual, es que, pero es qué que maravilla. Cuando mi papá nació, no, todavía no habían documentos. No, sí había, pero no tenía acta de nacimiento. No, los registraban luego y luego se les olvidaba. Sí, pero 100 años es una maravilla. Sí. Una maravilla, larga vida, celébrenlo mucho, festéjenlo mucho. ¿No tiene enfermedades? Un hombre súper sano, ¿no? Súper sano. En buena hora. Los quiero mucho. Gracias. Les agradezco tantísimo que hayan aceptado estar conmigo. Siempre para mi mamá, y quiero también decir, siempre para mi mamá, su orgullo, fueron ángeles azules. Y ella, yo creo que tanto ella como todo público, porque nosotros también nos vemos al público, ángeles azules es una familia. Y mi mamá decía, ángeles azules son los hermanos. Dice, sí, puede haber hijos, puede haber sobrinos, puede haber todo. Pero dice, el día que alguien se salga del grupo, dice, ya no son ángeles azules. Sí. Dice, le digo a mi mamá, pero puede entrar alguien de la familia. No, dice. Los ángeles, hermanos. Me decía ella, dice, ángeles azules como, por ejemplo, los Beatles. Sí, dice, claro. Los Beatles son los Beatles. Y si se sale alguno, puede entrar otro elemento. Pero ya no son. Ahí ya está no, lo que pasó. Pero ya no. Aplausos a Los Ángeles Azules. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias de todo gracias. Corazón, ¿eh? De veras. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y hasta mañana.